Y si os pasa como a mí, que tenéis un paquete gigante de papel de arroz y no sabéis qué hacer con él... ¡Tarán! Hola y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Yui, para los que no me conocen, y hoy estamos de vuelta para hacer un capítulo de cocina experimental. Señoras y señores, vamos a intentar de hacer esto un top casero. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el nombre coreano de lo que conocemos comúnmente como pastel de arroz. Casualidad de la vida hizo que saltase un vídeo de esta receta en YouTube y cuando lo vi dije ¡eh! Y claro, no me lo podía creer. Me puse a investigar y a buscar más información de esta receta y no encontré nada por ningún sitio y de repente dije, voy a buscarlo en inglés y efectivamente encontré algo. Pero no os creáis que demasiado, solo 3 o 4 vídeos por ahí por TikTok rulando. Y además es que todas tienen como súper poquito tiempo, no más de 2 semanas a lo mejor, así que dije, tengo que hacer esto ya para ver si vale la pena y bueno, para que nos vamos a engañar. Llevo gente con este paquete de papel de arroz desde hace casi que me mudé, yo creo, lo compré para hacer cualquier tontería, cualquier receta y ahí se quedó muerto de la risa, no lo volví a utilizar y siempre estoy como pensando, voy a hacer algo con esto, voy a hacer algo con esto, pues nunca lo hice. En fin, vamos a poner a prueba ya este experimento. Literalmente solo necesitamos esto de aquí, que es papel de arroz, un ingrediente bastante conocido por los rollitos vietnamitas de hecho, y una bandejita con agua para poner a remojo el papel. La historia es la siguiente: hay que coger un papel de arroz, sumergirlo en el agua, sacarlo y ponerlo en la tabla. Luego tenemos que coger un segundo papel, otra vez sumergirlo en agua, el agua fría, así, y sacarlo enseguida. Esto hay que ponerlo encima de nuestro otro papel y dejar como que se pegue bien durante, no sé, 30 segundos, un minuto más o menos. Así que lo vamos a dejar reposar. Se supone que esto es tan rápido que lo estoy haciendo a tiempo real. Después de los 30 segundos se ha quedado como un poco pegajoso y blandurrio. Es cuando tenemos que empezar a doblar esto, que lo que he visto yo en muchos de los que son como cuadraditos, los papeles cuadrados, lo que hacen es doblar una vez y aquí viene la parte difícil, que hay que cerrarlo como muy 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 bien para que quede sin aire dentro. Entonces hay que ir como pegando esto con muchísimo cuidado y una vez pasado como el doblez, ¡ay! no te quedes pegado. Y una vez pasado ese doble ya solo hay que ir enrollándolo ahí. Y esto se supone que es lo que nos tiene que quedar, sin palabras. Ahora voy a intentar enrollarlo como de una segunda manera que he visto también, a ver cuál de los dos queda mejor. Ya sumergí ambos papeles en agua, así que voy a dejar que se peguen durante medio minuto a un minuto, así. Y ahora que se han como hidratado un pelín, lo que voy a hacer es doblar por aquí como los cantos para que no se nos quede como el primero con la punta así un poco irregular. Voy a doblar el canto del otro lado también, lo voy a pegar así y lo vamos enrollando con cuidado como antes. ¡Pégate, maldito! ¡No! Paciencia, bendita paciencia. Y ya está. Ahora solo hay que ir rulando. Ahí. Y ya. Tengo por aquí como las dos opciones. Según yo, la primera opción queda como muchísimo mejor, porque la segunda, por doblarle los cantos, es como que se queda muchísimo más grueso por este lado y además tampoco es que te ahorre el problema de los cantos irregulares. Así que vamos a seguir haciendo vamos a seguir haciendo más de estos y luego obviamente tendremos que cocinarlos para ver si de verdad merece la pena. Doblamos. Mirad lo que es esto. ¡Buah! Estoy impresionadísima. Vamos a intentar acortarlo como los de tamaño real a ver qué pasa. Lo primero, creo que voy a retirar aquí un poco la puntita porque si esto se quiere enfocar, pues eso, que está como un poco chueca de la forma del papel de arroz que tenía. Así que voy a cortar por ahí un pelín, por este lado también. Y yo creo que esto está justo para dividirlo en dos. Bueno, 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 mirad, o sea, no tiene ni una mota de aire dentro ahora mismo y está súper compacto, simplemente increíble. Es que no puedo parar de mirar la perfección de esta cosa.
Tengo por aquí todos los tops cortados y no me digáis. No se le parece al menos un 90% al pastel de arroz de verdad. Y se me está ocurriendo que podríamos cocinarlo como en brochetitas con salsa. Y como tengo aquí estos tropezones de queso, que no sé muy bien qué hacer con ellos, podríamos envolverlos también en papel de arroz y combinarlos. Los estoy cortando así como en bastoncillos. Y lo que pretendo hacer con esto en mi imaginación es cortar el papel a la mitad, sumergirlos en el agua. Y a partir de aquí, cuando se ablande un poquito, coger un pedacito de queso y ponerlo aquí como en la punta, envolverlo un pelín ahí y de los lados, porque el queso se funde y no queremos hacer estropicios en nuestra sartén y en nuestra cocina, y terminar de enrollarlos así. No es mala idea, ¿no? Porque os imagináis que estamos haciendo todo esto y al final de todo queda todo súper asqueroso y me he montado yo mis historias mentales de vamos a hacer esto, esto, esto y lo otro y luego... En fin. Por ahí está el quesito envuelto también en papel de arroz. ¿Y por qué no? Ya que estamos, pues lo vamos a intercalar con un par de salchichas también. Vamos a cortarlos de un tamaño parecido. Esto al final lo volví a partir por la mitad porque si no, mirad el tamaño. Ahora está bien para pasarlo por la plancha por los dos lados, pero es que si no iba a ser imposible. Así que nada, vamos a empezar primero por los mixtos. Yo creo voy a poner una de queso, una de pastel de arroz, una de salchicha... Así. Y voy a hacer también solo con pastel de arroz porque tengo muchísimo hecho, demasiado. Así que ahí va. Que en realidad, si esto llega a salir bien, esto lo podéis combinar con cualquier cosa y puede ser desde uno mixto hasta uno vegetariano con queso solo, uno vegano sin nada, solo con pastel de arroz. Anyway, lo que cada uno quiera. ¿Listas las brochetas? Voy a preparar dos salsitas para las brochetas porque aquí el señor Bienve no puede comer picante, así que una va a ser picante a base de gochujang y la otra va a ser de soja y miel. Son súper sencillas. Para la primera necesitamos una cucharada de azúcar, una de salsa de soja, una de ketchup y una de gochujang. Es esta cosa de aquí que viene en caja y lo venden absolutamente en todos los supermercados asiáticos. Voy a aprovechar ya esto para mezclarlo ahí. Lo reservamos y vamos a por la siguiente salsa. Una de azúcar, una de salsa de soja, a poder ser de la oscura para darle como más colorcito. Una de miel. ¡Cae, cae, cae! Esa velocidad. Aquí, si sois vegano, lo podéis sustituir por un pelín más de azúcar, no pasa nada. O cualquier otro tipo de sirope del mismo estilo. Y por último, dos de agua. Removemos también. Y empecemos a cocinar. Estoy calentando por aquí un chorro generoso de aceite en una sartén. Vamos a meter por aquí las brochetas, que no es tanto cocinarlas porque el papel de arroz ya viene listo para comer, sino más bien por dorarlas un poco por ambos lados y que se queden como calientes. Así que vamos a estar vigilando la parte de abajo, que vaya cogiendo como un color doradito para que no se nos queme. Han pasado 4 minutos y vamos a darle la vuelta a esto que ya está. ¡Wow! ¡No! Esto tiene una pinta. Este otro lado se ha hecho como mucho más rápido en un minuto o así, así que lo vamos a sacar ya a un plato. Y como queda mucho aceite por ahí, no le vamos a echar más y vamos a poner directamente las otras brochetas. ¡Ay! Esto está saltando mucho, así que mejor con palillos. ¡No! ¡Se le está saliendo el queso! ¡No! Ya está, la sacamos. En esta misma sartén voy a tirar la salsita para que reduzca un pelín. Y ahora que está ya ahí echando burbujitas, que no le queda casi nada de líquido y está súper pastosillo, voy a apagar el fuego. Con una espátula voy a coger de la salsita y se lo vamos poniendo a una de cada. Uy, qué olorcito, no, esto huele muy pero que muy bien. Espero que de textura esté perfecto porque se me cae la baba ahora mismo. Que quede súper bien impregnado de un lado y del otro, por supuesto, también. Y voy a hacer aquí exactamente lo mismo, pero con la otra salsa. Esta es la de verdad. Ya está. Esta va a ser la parte que me coma yo, así que picante todo bien de salsita. Ahí, por el otro lado también. Seamos generosos, no escatimemos con la salsa. Oye, ¿y por qué no? Para el toque final, un poco de semillas de sésamo negro tostado y una pizca de frescura con cebolleta picada. ¡Buah! No. ¿Cómo hemos conseguido hacer de estos papeluchos secos de aquí algo así? ¿Cómo? Decidme cómo. Es que se ve deliciosísimo, se ve con una pinta, se ve... Se ve que yo voy por la calle y pago para que me den una brochetilla de estas.
¡Más de cerca! ¡Wow! Tiene una pinta increíble, pero a todo esto tendremos que probarlo primero para ver si pasa el filtro de similitud con el toc o con el pastel de arroz, como lo queráis llamar. A ver si... ¡Chin, chin! No, 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 no. No, exactamente lo mismo. Bueno, exactamente al 100% no, pero igual al 98% sí. Tipo, excepto el color cuando no lleva salsa, que es así como un pelín más transparentoso que hemos hecho con papel de arroz, porque en sí cuando se moja coge ese color como transparentillo. Pero lo que es la chiclosidad, el sabor, todo, es todo igual, ¿no? Me acaba de estallar literalmente la chaveta. Vamos a probar el quesito y además con la otra salsa, que es este de aquí. Lo voy a sacar. No, está increíble. Esto debería estar estirando muchísimo, pero como me enrollo más que las persianas, se ha enfriado y ya no estira, pero debería estirar. Además, yo creo que esto hecho un tteokbokki estaría... Un día de estos fuera de cámara lo tengo que hacer. Gente, si os aburrís muchísimo en vuestra casa, en vez de comprar el pastel de arroz ya hecho, comprar papel de arroz y hacerlo vosotros mismos. Si no encontráis pastel de arroz, pues ya tenéis la solución. Y si os pasa como a mí, que tenéis un paquete gigante de papel de arroz y no sabéis qué hacer con él, ¡tarán! Aquí tenéis la solución a todos los problemas de vuestra vida. Antes de seguir delirando, me voy a ir a comer esta delicia. Espero que os haya gustado el vídeo, que si ha sido así, le deis un like, que me ayuda muchísimo, que os suscribáis si no sois suscritos, y cualquier cosa que se os ocurra o que se os pase por esa cabecita, me lo dejéis abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!